En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Título de esta última conferencia: Una mirada al desarrollo de la tradición católica. O sea, vamos a tratar de abarcar unos 2000 años en el curso de los siguientes minutos. Una mirada al desarrollo de la tradición católica. Empezamos por la época apostólica. Observemos Mateo 28, versículos del 18 al 20. Acercándose, Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, del 18 al 20. En este texto encontramos la invitación, de hecho la obediencia que nos da Cristo, que hace que todo lo que hemos hablado del reino de Dios no se quede únicamente para nosotros, sino que pueda llegar a todos. Si ustedes miran el pasaje paralelo, en San Marcos, capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos, se utiliza un término todavía más ambicioso. Mateo dice a todas las naciones, Marcos dice a toda la creación. Este mandato es la tarea constante de los discípulos de Cristo, porque indica que donde no está Cristo, es necesario llevar a Cristo. Donde Cristo es rechazado, es necesario sufrir por Cristo y llevar a Cristo. Donde no lo conocen, hay que darlo a conocer. Donde lo rechazan, hay que sufrir, testimoniar y darlo a conocer. Donde ya lo conocen, hay que acrecentar su reinado. Como decíamos al final de nuestra charla pasada, en lo privado y en lo público, en el cuerpo y en el alma, en la mente, en la inteligencia. Hay que evangelizar la inteligencia, hay que hacer realidad en el querer y en la voluntad el Evangelio de Jesús. La única meta, el único punto de llegada es la santidad para nosotros y para todos. Esta característica de la fe cristiana va a explicar muchas cosas. Va a explicar, por ejemplo, por qué no podemos abandonar nada. Lo que nosotros descuidamos o abandonamos, lo tomará el enemigo. Si descuidamos las artes se convierten en instrumento de pecado. Si descuidamos los medios de comunicación se convierten en voceros del antievangelio. Si descuidamos los cuerpos legislativos, vendrán leyes que asfixian a la fe. Si descuidamos la inteligencia, vendrán filósofos que enseñarán a la gente a oponerse a Cristo. El cristiano entonces tiene un supremo mandamiento en razón de Mateo 28. No podemos descuidar nada.
San Pablo describió esta misión con una frase que se volvió el lema de San Pío X, si no me falla la memoria: instaurar todas las cosas en Cristo. Instaurare omnia in Cristo. Todas las cosas han de encontrar su fundamento en Cristo. Si descuidamos el cuerpo se convertirá en un basurero de pasiones. Si descuidamos la naturaleza, los ecologistas van a crear una ecología antihumana. Si descuidamos la clase obrera, los comunistas pondrán a la sociedad en guerra contra ella misma. Lo tremendo, pero al mismo tiempo lo bello de ser cristianos, es esa frase: no podemos descuidar nada. A mí me encanta el lema que tiene aquí con Ciudadanos Cooperadores de la Verdad, que yo lo tomaría como un título, como un lema. Yo, si tuviera que escoger, que nadie me lo está pidiendo ni tienen que hacerlo, pero si yo tuviera que escoger un subtítulo, el título es este, si yo tuviera que escoger un subtítulo, yo pondría como subtítulo: no descuidaremos nada. No descuidaremos nada. Todo nos interesa, todo es importante. No descuidaremos nada. Esa es la implicación que tiene Mateo 28. Bueno, tenemos ese mandato, pero las cosas son bien complejas. Estamos todavía en el siglo primero. Ánimo, son solo 22 siglos. 21. Por ahora 21. Hablemos de la relación compleja con el judaísmo. Nosotros nos damos cuenta que los apóstoles se dirigieron a distintos lugares. Algunos se concentraron más en las comunidades judías, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que en un momento dado en la ciudad de Antioquía, de Siria, allí donde por primera vez nos llamaron cristianos, estaban haciendo oración y ayuno y el Espíritu Santo dijo en voz profética: apártenme a Bernabé y a Pablo para una tarea que les tengo. Volvieron a orar y ayunar y entonces se dieron cuenta que el Espíritu Santo quería enviarlos a misión. Y esa fue la primera gran misión dirigida por el apóstol San Bernabé. La iglesia lo celebra como apóstol. Bernabé era el que dirigía y Pablo estaba como segundo al mando. Salieron de Antioquía, viajaron a la isla de Chipre y siguieron el recorrido, y eso se conoce como el primer viaje misionero de Pablo, decimos, pero el que dirigía al principio era Bernabé. Bueno, a partir de ese viaje, Pablo empieza una estrategia misionera que consiste en aprovechar la red de sinagogas que ya tenían los judíos. Téngase presente que desde el siglo VI antes de Cristo se estaba dando un fenómeno que conocemos como la diáspora. Diáspora significa la dispersión. A los judíos Dios les había prometido pues una tierra, pero de esa tierra tuvieron que salir por distintos motivos y no todos los que salieron regresaron. Es verdad que en el mismo siglo VI antes de Cristo, a finales del siglo VI, pudieron volver del destierro a Babilonia, pero atención, no todos volvieron. Además, no se nos olvide que después hubo otras persecuciones, especialmente las persecuciones del siglo III, en el llamado periodo helenístico, que es la época de la que nos hablan los libros de los Macabeos. Esas persecuciones y las consiguientes dispersiones produjeron comunidades judías en muy diversos sitios del mundo conocido, que era básicamente el mundo dominado por el pensamiento griego y después por el imperio romano, por la capacidad administrativa y ejecutiva de los romanos. Lo llamamos el mundo greco-romano y giraba, por supuesto, en torno al mar Mediterráneo.
Entonces había multitud de comunidades, pequeñas comunidades de judíos, que se reunían cada sábado a orar en las sinagogas. Entonces había comunidades en Egipto, por ejemplo en Alejandría, había comunidades en lo que hoy es Siria, Jordania, lo que hoy es Turquía, en Italia, por ejemplo, en Roma había comunidades de judíos. Y la estrategia de San Pablo fue: yo tengo que llevar la buena noticia, tengo que llevar el Evangelio, y el Evangelio es en primer lugar Evangelio para los judíos. Lo dice expresamente Pablo, el Evangelio es salvación, en primer lugar para el judío y después para el griego, dice él. Entonces Pablo, fiel a su convicción, fue a evangelizar primero a los judíos. Y él fue primero a las sinagogas, básicamente a decirle a sus hermanos de raza y de religión: Dios ha cumplido las promesas. Pero los judíos lo recibieron mal. Hay un texto que resume lo que sucedió. En Hechos 13:46 leemos lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Se dirige a una comunidad de judíos. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces, la primera estrategia de Pablo fue, para cumplir ese mandato de Mateo 28, que él la tenía ante todo por el sello del Espíritu Santo en su corazón, la primera estrategia de Pablo era ir a las sinagogas y contarles a sus hermanos: lo que Dios prometió se ha cumplido, y lo ha cumplido Dios en la persona de Cristo. Pero ustedes saben qué era lo que esperaban los judíos, porque hemos hablado extensamente del reino de Dios. Lo que ellos esperaban no era un Mesías como Cristo. Ellos no esperaban un Mesías crucificado. Ellos no esperaban un Mesías en mansedumbre. Ellos esperaban un Mesías victorioso que volviera a revivir los años dorados de David. Ellos esperaban, ya lo hemos dicho, una reedición del reinado de David. Y Cristo, aunque siguió lo profundo de la espiritualidad de David, la siguió. Recuerda que hicimos ese análisis de la espiritualidad de David. Aunque Cristo siguió esa espiritualidad y la llevó a plenitud, Cristo no siguió los logros materiales de David, sino que los logros materiales para Cristo son los logros en el Espíritu, ¿cierto? Porque dice Cristo en Juan 4, estos son los adoradores que Dios busca, adoradores en Espíritu y en verdad. Y la victoria en el Espíritu, ¿qué significa? Lo mismo que hizo David, pero en términos espirituales. David puso a raya a los filisteos, Cristo pone a raya al demonio, al mundo y a la carne, derrota al pecado y a la muerte. Y si David trajo gran prosperidad material, pues lo que trae Cristo es el don de lo alto, el don del Espíritu Santo. Pero eso no lo entendieron, las comunidades judías ni lo entienden. En realidad, la mayor parte, la inmensa, inmensa mayoría de los judíos actuales ni entienden eso, ni les interesa eso. Eso no les interesa. Entonces viene el rechazo de los judíos. De ese rechazo de los judíos y del lugar de ese rechazo de los judíos en el plan de Dios, habla San Pablo en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Ahí Pablo hace una larga meditación sobre eso. ¿Qué significa que el pueblo judío haya rechazado a su Mesías? Hay una alusión a ello mismo en Juan capítulo 1, donde encontramos esa frase que cuando uno la medita a fondo llora: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso está en Juan capítulo 1. Entonces viene la apertura al mundo pagano, y aquí encontramos un texto que tiene que sonarles muy profundamente, sonarles y resonarles a ustedes. Nos vamos para Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. La comunidad cristiana de Éfeso era básicamente una comunidad nacida del paganismo, era gente que no venía del judaísmo. En su carta a los Efesios dice San Pablo, le repito la cita para que escriba, necesitamos que escriba muchísimo todo lo que pueda, porque yo tengo aquí apuntes, pero claro, lo que uno dice es más de lo que está aquí escrito.
Efesios 2, 19, 22 dice: ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta apertura del Evangelio a los paganos, que es lo que aparece en la carta a los Efesios, y es lo que Pablo llama en el capítulo primero de Efesios el gran plan. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. En la carta a los Efesios, entonces, Pablo nos presenta una especie de igualdad entre el cristiano convertido del judaísmo y el cristiano convertido del paganismo. Es la misma idea que aparece en la carta a los Gálatas en un pasaje que ustedes buscarán. Y ese pasaje dice: ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni escita, hombre, ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, en esa expresión, el apóstol San Pablo está indicando una especie de igualdad de condiciones que hace que las puertas del Evangelio se abran completamente para evangelizar a los que no tenían nada que ver con el judaísmo. Todo esto ustedes se dan cuenta que es el desarrollo de Mateo 28. Otros apóstoles predicaron en otras culturas. Si uno mira distintas narraciones, distintas tradiciones, relatos, nos hablan de apóstoles que predicaron en Etiopía, en Egipto, en Irán, en India. El caso más conocido es el del apóstol Tomás, que se dice que predicó en la India. Pero hay otros que predicaron en otros lugares. Por ejemplo, los apóstoles que celebrábamos no hace mucho, Simón y Judas Tadeo, estuvieron predicando en algunas zonas de la antigua Mesopotamia, zonas de Irán y de Irak. Y así se cuenta de otros apóstoles. O sea que el esfuerzo, si usted mira el mapa, el esfuerzo no se dirigió únicamente hacia Occidente. No. El esfuerzo misionero se fue a muchos lugares. Si usted mira, por ejemplo, el origen de los cristianos coptos, que básicamente pues, se han desarrollado en África, en Egipto, ellos alegan origen apostólico. O sea, ellos dicen que vienen desde el siglo I. Ya les he mencionado lo de la India. Hay comunidades cristianas en la India que aseguran haber sido fundadas por el apóstol Tomás. Y la evidencia realmente no les contradice. Con esto quiero decir que no hubo un plan de que vamos a dedicarnos solo a Occidente, no. El Evangelio salió para todas partes. Pero la realidad de los hechos es que el Evangelio empezó a crecer más y más en las comunidades de la cuenca del Mediterráneo, es decir, en el mundo greco-romano. Y es inevitable ver en ello un plan de Dios. A ver, si el apóstol Tomás, que como lo creemos, o sea, no hay razón para dudarlo, predicó en la India, ¿por qué no se creó una red de comunidades cristianas en la India? Pues solo Dios lo sabe. No se nos olvide que Dios es el Señor, también el Señor de la evangelización, ni más faltaba. Observemos la manera como describe Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, como describe esa expansión del Evangelio hacia Occidente, que es la razón última por la que nosotros hablamos de Occidente como una especie de unidad cultural. Como dice el Papa Benedicto, una buena definición de los rasgos fundamentales de lo que llamamos Occidente es la revelación o la fe judeo-cristiana. Judeo quiere decir de raíz judía, no quiere decir que nosotros seamos judíos, pero evidentemente venimos de esa raíz judía. Entonces tiene tres ingredientes, según Benedicto: la revelación judeo-cristiana, la filosofía o el pensamiento griego
y la capacidad administrativa o ejecutiva de los romanos, que algunos lo limitan a la ley, al derecho romano. Entonces la versión cortica es revelación judeocristiana, pensamiento griego, derecho romano. Pero es que no es solamente el derecho, o sea, no es simplemente la codificación legal romana. Es el genio romano para la organización de la sociedad que propiamente penetró bastante en la iglesia y que ha sido objeto de severos ataques, especialmente aquellos que dicen que el cristianismo nuestro, el cristianismo católico, se romanizó y que en realidad nuestra fe católica es un invento del siglo IV con Constantino. Esta es una mentira que se ha repetido y repetido muchas veces. Como no vamos a poder refutar aquí cada mentira, por favor, a quienes quieran estudiar ese tema de Constantino y la Iglesia Católica, no se les olvide esa gran referencia que tenemos, Dios bendiga a ese hombre, José Miguel Arnaiz, un venezolano que tiene una excelente página web, que ya cité otra vez, esa página es apologeticacatolica.org. Busquen ahí los temas de Iglesia y la respuesta a los que andan diciendo que el catolicismo es simplemente el traspaso de la institución imperial romana en una nueva edición con un barniz bíblico. Mire cómo San Pablo en el capítulo número 15 de la Carta a los Romanos describe su propia tarea, misión, lo que ha realizado hasta ese momento. Esto que escribe Pablo lo escribe, a ver, hagamos cuentas, menos de 10 años antes de morir, porque esa es la fecha de la Carta a los Romanos, según los que estudian estas cosas. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera, oiga como él describe, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, otras traducciones dicen hasta Iliria, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Bueno, esta Iliria se refiere a la zona más occidental, propiamente corresponde a España. Entonces, si usted mira, lo que está diciendo San Pablo, si tú ves en el mapa, es que desde Jerusalén hasta España, eso es todo el Mediterráneo. Y efectivamente, comunidades cristianas había por todos esos lugares. Tuve ocasión alguna vez de ir a la ciudad de Tarragona, que tiene costa en el Mediterráneo, en el sureste de España. Y en Tarragona hay una iglesia antiquísima que se venera porque supuestamente tiene restos arquitectónicos del lugar donde predicó Pablo en España. Y efectivamente hay bastantes indicaciones de que Pablo estuvo en España, no solo lo que dice Romanos 15, sino esa evidencia arqueológica. Todo esto indica que si usted mira donde está Jerusalén y mira España, usted entiende que eso se llama Occidente, es el Occidente. Bueno, entonces eso tenemos que decir de la primera parte, es decir, la parte apostólica. Luego, no solemos interrumpir, pero ¿qué quieres decir? La cita de Benito, que dijo que Benito dijo como dijo el lugar, si la tiene, pues me sirve como una cosa específica. No la tengo. No la tengo la cita, pero sí lo ha dicho, y creo que lo ha dicho más de una vez, de lo de la fe judeocristiana. Gracias. En el discurso de Ratisbona. Muchas gracias, Julián. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, lo llamamos la fase apologética. Y esta fase apologética es interesantísima porque es la que va a determinar que el catolicismo tenga una tradición intelectual. Hermanos, máxima atención, estamos viendo cómo surge la tradición intelectual. ¿Cómo resuelven las desavenencias las distintas religiones? Póngale mucho cuidado a esto, porque aquí es donde uno se da cuenta por qué lo intelectual, sin ser lo único, sin ser lo más importante, es esencial a nuestra fe católica. Eso se entiende aquí, en la fase apologética,
que empieza a finales del siglo I y que se extiende durante todo el siglo II y parte del siglo III. ¿Cómo resuelven las religiones las distintas contradicciones? Recordemos que hay religiones que son, ¿cómo llamarlo?, autocontenidas, y hay religiones que son proselitistas, aunque la palabra proselitista pues la detesta el Papa Francisco, pero bueno, ese es otro tema. Hay religiones que son autocontenidas y religiones que son proselitistas. Una religión autocontenida, la más típica, es el judaísmo. Al judaísmo o al judío no le interesa que el mundo se vuelva judío, más bien les interesa que ellos sigan siendo judíos y que ellos puedan apoyarse entre ellos para tener éxito, y si son creyentes verán ese éxito como la bendición de Dios, y si no son creyentes, que hay una gran cantidad de judíos que no creen en Dios, o sea, son culturalmente solamente judíos, si no son judíos simplemente gozan de la prosperidad de pertenecer al club más antiguo y más exclusivo del mundo. Entonces, los judíos son autocontenidos, los judíos no son misioneros. Esa, en vez de palabra proselitista, quitemos la polémica de la palabra proselitista y pongamos religiones autocontenidas y religiones misioneras. Entonces, el judaísmo no es misionero. El judaísmo es autocontenido. Por eso el judaísmo puede cómodamente formar guetos. Estamos bien entre nosotros, aquí tenemos nuestro grupo entre nosotros y estamos bien. Y nos educamos nosotros, y nuestra relación con el mundo no es una relación religiosa, sino es una relación práctica. Por ejemplo, nosotros les manejamos los bancos a todos ustedes, cosas así parecidas. Bueno, esa es una religión autocontenida, pero hay religiones que son misioneras, muchas religiones son misioneras. Y hay religiones que no son exactamente misioneras, pero se expanden a su propia velocidad, que es el caso del budismo. Hay religiones que son misioneras de un modo agresivo, entre las cuales la más conocida es el Islam. Y hay religiones que son misioneras de un modo pacífico, como en general hemos sido los cristianos, aunque hay excepciones que nos avergüenzan. La evangelización más pacífica de la historia, según el modesto criterio de otros amigos y de este servidor, ¿a dónde se ha dado la evangelización más pacífica de toda la historia? Pues, según opinión de algunos, a los cuales me uno, fue la evangelización de Irlanda, y el evangelizador más pacífico de toda la historia se llama San Patricio, para que ustedes lo conozcan y lo amen. Claro que no es solamente ser pacífico, sino tienen que darse otras circunstancias. La evangelización más pacífica de la historia sucedió en Irlanda. Y ha habido también agresividad, sí, también ha habido agresividad. Y una gran parte de muestras de esa agresividad se dio cuando el descubrimiento aquí en América, en la medida en que hubo instituciones que marcaban diferencias sociales que tenían una carga de violencia. No específicamente que se le dijera a la gente, tienes que convertirte a Cristo o te mato, no. Pero sí la creación de instituciones que marcan una desigualdad que finalmente tiene una carga de violencia. Eso sucedió. O sea, nosotros tenemos que ser, si vamos a ser cooperadores de la verdad, tenemos que ser honestos en eso. Nosotros no podemos presentar la evangelización de América como una evangelización pacífica. Por supuesto, lo que sucedió en Norteamérica fue muchísimo peor. Eso ya sabemos, que era más o menos, si ustedes nos estorban, los eliminamos, casi sin dar oportunidad de conversión. Bueno, pero les estoy contando esto de las religiones para que veamos la tremenda novedad que acontece a fines del siglo I y a partir del siglo II, y es lo que llamamos la fase apologética. Los paganos en general eran politeístas, obviamente. Los griegos tenían todo su panteón y los romanos también tenían su pocotón de dioses. Eran politeístas. Pero había una religión muy antigua que no era politeísta, pero tampoco era misionera. Porque es que las religiones monoteístas han sido las religiones más misioneras. Léase el Islam,
o el cristianismo. El judaísmo ya vimos que no, es un monoteísta, pero no es misionera. Ok, el islam y el cristianismo son religiones proselitistas o religiones misioneras, religiones expansivas. La religión, una religión interesante para estudiar, para quienes tienen así gran gusto por el estudio, dicen, no me convence todo lo que recibí, quiero más, dame más. Entonces, los que quieren así más estudio, acérquense con prudencia al zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión monoteísta, pero es una religión que no es misionera, con Z, zoroastrismo. Y existe, el zoroastrismo existe todavía, es una de las religiones que se cree que se va a extinguir en este siglo. No van a quedar más seguidores. Especialmente el zoroastrismo se conserva en su versión persa. Y hay un idioma que es el parsi. Bueno, hay toda una historia sobre eso. En todo caso, los paganos, como eran politeístas, sentían una tremenda extrañeza con respecto a las religiones monoteístas. Extrañeza y desconfianza. Mucha desconfianza. Los judíos, como ya mencioné al hablar de la diáspora, los judíos ya hacían presencia en el Imperio Romano en distintos lugares. Y los romanos tenían una actitud de bastante desconfianza con los judíos. Pues de hecho, por esa razón, el general que después fue emperador, Tito, destruyó Jerusalén hacia el año 70 de nuestra era. Porque los judíos no terminaban de plegarse. Además, todo el mundo recordaba lo que había sucedido en el periodo helénico, es decir, siglo III antes de Cristo, con los macabeos. ¿Ustedes se acuerdan la lectura esa que encontramos donde torturaron, segunda Macabeo 7, torturaban a la gente y estos morían por su ley? Entonces, para los romanos, que una persona se haga matar por su religión era algo sumamente extraño y les causaba mucha desconfianza. Sin embargo, no hubo muchas persecuciones contra los judíos, aunque el emperador Nerón en cierto momento expulsó a los judíos de Roma. Bueno, no había tanta hostilidad contra los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran una religión monoteísta, fanática desde el punto de vista romano, fanático porque nunca vas a salir de tu tal Yahvé, como tú lo llames, entonces tu religión es fanática. Entonces, para los romanos, los judíos eran extraños, eran fanáticos, pero eran autocontenidos. Como quien dice, tú tienes una cosa rara, tú llevas una vida rara, pero como tú no te metes con nadie, pues podemos convivir. Y en general los romanos pudieron convivir con los judíos sin mayor problema, salvo ese acontecimiento de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del último reducto de los judíos en Masada. Para quienes no sepan lo que es Masada, escriba por ahí y ponga pendiente, debo estudiar. Hay muchas cosas que hay que estudiar porque para los judíos Masada les hace llorar, porque fue el último reducto judío que fue aplastado por los romanos. O sea, los romanos necesitaban demostrarle a los judíos, como dicen en inglés, who's the boss? Who's the boss here? A ver, ¿quién es el que manda aquí? Vamos a mostrar aquí quién es el que manda. Y finalmente pusieron su chancleta y dijeron, ah, esto se acaba. Y si acaba es que se acaba. Pero eso sucedió en Jerusalén. Pero en general los romanos convivían bien con los judíos. En general. ¿Por qué? Ya hemos dicho, los judíos eran una religión autocontenida. Tú no te metes demasiado con nadie. Es como si, por ejemplo, tú te encuentras con una gente, unas personas que todos los días se visten, toda su ropa es de verde menta. Entonces tú miras las niñas tienen falda verde menta, medias verde menta, camisetas verde menta, los niños pantalón verde menta, zapatos verde. Tú dices, ¿qué pasa aquí? No hay más tela, ¿qué le sucede? O sea, te parece raro, pero si esa gente, estoy inventándome algo, ¿no? Si esa gente que se viste toda verde menta, paga los impuestos, trabaja bien, no se mete contigo, va al colegio sin problemas, lo único que piden es, a mí me dejan vestirme verde menta. Tú dices, ¡bah! Vístase como se le dé la gana y ya está. Así eran los romanos con los judíos. Cuando llegaron los cristianos, empiezan a
formarse las primeras comunidades cristianas en Roma, fundadas por quién. Ja, eso es un problema, nadie sabe. Resulta que no sabemos quién fundó la primera comunidad cristiana en Roma. Ahí tenemos ese problema, y ese problema parece que es insoluble. Nadie sabe cómo se formó la primera comunidad cristiana en Roma. La idea más bonita que conozco es que tuvo un origen tan humilde y por personas tan humildes que sus nombres han desaparecido para la historia. El hecho es que había cristianos en Roma. Al principio los romanos veían que los cristianos tenían reuniones, leían su libro sagrado y más o menos pensaron que los cristianos eran como otra variedad. O sea, estos no se visten de verde menta, estos se visten de verde pastel. Creían que era otro grupo raro. Pero resulta que los cristianos no somos una religión autocontenida. Resulta que nosotros tenemos Mateo 28. Resulta que nosotros tenemos que evangelizar. Y eso no les gustó ni poquito a los romanos. Entonces, ya la evangelización de los cristianos ya era una cosa rara. Y ellos empiezan a atacar primero con burlas, después con calumnias y después con una tanda de persecuciones. Se cuentan más o menos unas 9-10 persecuciones durante los 4 primeros siglos de nuestra era. Además, los paganos tenían una cantidad de supersticiones. Y las supersticiones, que finalmente tienen su origen en el demonio, lo sabemos bien, las supersticiones crean desconfianza, prejuicio y eventualmente violencia. Les comento algunas de las supersticiones romanas. Tal vez basta con un ejemplo. Los romanos tenían la idea de que su ciudad era para siempre, que había sido fundada para siempre, que iba a ser, que tenía un comienzo, pero que iba a ser tan eterna como el mundo. Por eso la expresión Roma eterna. Había una diosa que era la diosa especialmente protectora de Roma. Nombre de esa diosa, Vesta, escrito con B corta, Vesta. La diosa Vesta era la diosa protectora de Roma. Era la diosa que tenía que impedir que Roma fuera invadida, destruida. Y había un pequeño templo de Vesta, de lo cual se conservan restos en la actual Roma. Usted va a Roma y usted puede ir al lugar donde estaba parte del templo de Vesta, que era la diosa tutelar protectora de Roma. La diosa Vesta no tenía sacerdotes sino sacerdotisas, las cuales tenían que ser vírgenes y eran conocidas como las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales, bueno, ¿y por qué tenían que ser vírgenes? Mire, es más o menos una analogía entre la ciudad y la mujer. Una mujer virgen es una mujer que no ha entregado su cuerpo ni por gusto ni por violencia, no ha entregado su cuerpo a nadie, no es de nadie, porque es una mujer virgen, o mejor dicho, no ha sido de nadie. Ellos pensaban en Roma como una virgen, que nunca ha sido violentada, que nunca ha sido penetrada. Esa es Roma. Y por eso tenía mucho sentido dentro de la lógica de ellos que tenía que tener Vesta, tenía que tener sacerdotisas, y que esas sacerdotisas tenían que ser vírgenes. Esas vírgenes tenían una virginidad temporal. ¿Virginidad temporal qué significa? Que ellas servían, entiendo yo, si no me falla la memoria, como por unos 10 años. Ellas servían, usualmente servían como sacerdotisas, más o menos entre los 18 a los 28, de los 20 a los 30, eran como unos 10 años, entiendo yo. Terminado su tiempo de servicio como vírgenes de Vesta, ellas igual podían casarse. Si llegaban a faltar a su voto de virginidad, bueno, no les digo las penas y torturas, y creo que hasta la muerte tenían que sufrir si llegaban a faltar a su voto virginal. Y si alguien se atrevía a violar a una virgen vestal, eso equivalía a: tú trataste de destruir Roma. En el templo de Vesta había un fuego, y el encargo principal de las vírgenes vestales era cuidar ese fuego. Ese fuego no podía apagarse ni de día, ni de noche, ni en verano, ni en invierno. Ese fuego era la representación de que Vesta estaba protegiendo a Roma.
Esa era una de las supersticiones que ellos tenían. Entonces, como ese fuego tenía que arder siempre, claro, llegan los cristianos y dicen, no, es que el destino de Roma no está en manos de ninguna Vesta, porque Vesta no existe. Roma y el mundo entero está en las manos de Dios. Y entonces... Y cuando ellos apagan, o pretenden apagar el fuego de Vesta, ¡oh, le ocurra! Ese es el poder de la superstición. El poder de la superstición es ese. Valga aquí como paréntesis el cuidado que hay que tener con las supersticiones modernas. Una de las más extendidas es el eneagrama. El eneagrama, para quienes no lo sepan, se supone que es un método de clasificación de las distintas clases de personalidad humana. Y el eneagrama se supone que te determina no solamente qué tipo de persona eres tú, sino con quién puedes hacer buenos negocios, de quién te deberías enamorar, y termina convirtiéndose el eneagrama en una especie de manual supersticioso para tu vida. Pero el problema está en que cuando la gente le crea el eneagrama, eso empieza a tener poder sobre ellos. A mí se me han dañado amistades por muchas razones, una fue por el eneagrama. Yo tenía una buena, magnífica amiga, una gran psicóloga, que como psicóloga en muchas cosas la sigo admirando, no en todas, pero una gran profesional, y realmente en una época fuimos muy buenos amigos y conversábamos mucho. Y entonces un día me dice, mira, lo que sucede contigo es que tú eres un 4, porque son 9 números, ¿no? No me acuerdo qué número me dijo, y por supuesto no me interesa. Tú eres un 4, yo le dije, yo soy un qué, ¿qué fue lo que dijiste? Y entonces empieza a explicarme eso. Pues esta mujer regía sus amistades, su vida sentimental, por esos números. O sea, las supersticiones realmente adquieren poder sobre ti. Y eso pasó en el mundo pagano. Entonces ellos empezaron, los romanos empezaron a ver en el cristianismo una amenaza. Porque ustedes no son autocontenidos como los judíos, sino que ustedes pretenden que nosotros cambiemos. Y eso no va a ser. Otra superstición típica de los romanos era la adivinación a base de lectura de las entrañas de animales sacrificados o del vuelo de los pájaros. Entonces, por ejemplo, un general romano iba a atacar el valle de Aburrá. ¿Qué hacía el general romano? El general romano se fijaba, él no, los generales no servían para eso, sino que ellos tenían sus brujos de cabecera. Y entonces los brujos, llamados de distintas maneras, miraban los auspicios. Eso era lo que se llamaban los auspicios. ¿Y los auspicios qué es? Aparecía, por ejemplo, un ave, estoy inventando, a partir de aquí invento yo, aparecía un ave que volaba de oriente hacia occidente y se devolvía al oriente. Eso significa, hoy no es día para dar la pelea. El ave retornó demasiado rápido, hoy no es el día. Oiga, y el general ponía todo en pausa, ponía una legión de 10.000 soldados en pausa, porque el sacerdote ese, el brujo ese dijo, no, el ave voló de tal manera, no, hoy no es el día. Ese era el poder de la superstición entre los romanos. Esto no se cuenta mucho, eran una gente que estaba guiada por la superstición. Había días, como sigue habiendo en China. En China hay colores malditos, hay días malditos, hay números malditos, y usted puede darse cuenta de que hay parejas que conciben los niños en tal fecha para que nazca, o sea, le hacen la puntería, necesitamos que nazca en tal fecha. ¿Por qué? Porque ese día es un día de buena suerte, es un lucky day, ese es un día de buena suerte. La superstición, se desprecia el poder de la superstición, y hay mucha gente que vive bajo el poder de la superstición. Bueno, eso explica mucho de la hostilidad que tenían los romanos con respecto al cristianismo. Y la religión romana no era una religión que argumentara, escriba eso en alguna parte. Yo veo a la gente escribiendo muy poquito. Ustedes tendrían que estar escribiendo mucho más, me perdonan que los regañe. Los romanos no eran una religión de argumentos, eran una religión de costumbres. Y básicamente los romanos funcionaban en torno a costumbres sociales. Y la religión cumplía un papel puramente social, como ayuda, como subsidio para conservar el orden social. Para eso era que servía la religión ahí. Pero los romanos no argumentaban. Los cristianos,
¿Qué opción tenían? ¿La violencia? ¿Llenarse de fuerza para destruir al imperio? ¿A la manera de los macabeos? No. ¿Dejarse calumniar indefinidamente, cerrando así la puerta al evangelio? No. Hermanos, estamos presenciando el nacimiento de la tradición argumentativa católica. Lo único que tenemos para defendernos es argumentar. ¿Cuáles son los primeros documentos que muestran que los cristianos estaban aprendiendo a argumentar? Aquí se lo cuento. Son los siguientes. Hay que hablar, obviamente, de San Justino. San Justino, laico, filósofo y mártir de mediados del siglo II. San Justino argumenta. Es muy importante la obra, la obra clave de San Justino se llama Las Apologías. Bueno, contra este judío se llamaba Tritón, me parece. Busquen ahí, por favor, en internet, que no quiero decir cosas falsas, ¿cierto? Es el diálogo contra Tritón, contra el judío Tritón, donde está Justino argumentando. Justino no vivió en Roma, y las primeras argumentaciones de Justino no son tanto contra los paganos, sino contra los judíos. Pero ahí aparece. Eso es importante. Trifón, gracias. No es Tritón, sino Trifón. Muchas gracias. Que queden muy bien esos apuntes. Entonces, ese diálogo con Trifón, esas apologías son la necesidad de argumentar. Ahí los cristianos aprendimos que había que argumentar, porque si tú no argumentas, tienes solo dos posibilidades: dejar que se imponga la calumnia, y entonces cerraste la puerta al evangelio, o actuar con violencia, y entonces cerraste la puerta al evangelio. La única puerta lícita que tiene el cristiano, la única puerta lícita que tiene el cristiano contra aquel que le ataca es la argumentación. Bueno, primero el testimonio, claro. Y tenemos la oración. Pero ya en el intercambio directo, lo que tienes es la argumentación. Entonces los cristianos aprendieron a argumentar. Y uno de los primeros testigos de ese tener que argumentar es San Justino. Hay otras dos obras cuyo origen es relativamente oscuro en cuanto a su autor. Una se llama El Pastor, de un tal Hermas, El Pastor de Hermas, y otra es La Carta a Diocneto. Esas obras muestran a los cristianos, sobre todo La Carta a Diocneto, muestran a los cristianos dando razón de su vida, aprendiendo a presentar razones en torno a su fe. Fíjate lo que dije: razones en torno a su fe. No dije demostrando la fe. La fe no se puede demostrar. La fe se puede anunciar y la fe se puede defender. La fe no se puede demostrar. Por favor, eso que quede escrito. La fe, repito, la fe no se puede demostrar. La fe se puede defender. ¿Qué es defender la fe? Lo que nos enseña Santo Tomás muchos siglos después de la época que estamos describiendo aquí. ¿Qué significa defender la fe? Significa desbaratar los argumentos contra la fe, es decir, deshacer las calumnias. Y eso es lo que hace la Carta de Diocneto, eso es lo que hace San Justino, y en otro ángulo eso es lo que hace el Pastor de Hermas. ¿Cuál es el argumentador? ¿Cuál es el apologeta? Es el nombre técnico. ¿Cuál es el apologeta más agresivo de esta época? Que en algunos casos uno siente, te pasaste. No es canonizado, pero es un hombre tremendamente importante para la historia del pensamiento cristiano. Su nombre es Tertuliano. Tertuliano era un abogado africano con centro de operaciones en Cartago. Tertuliano era un abogado, cuidado con esos abogados, por favor, mucho cuidado. Tertuliano, abogado, estaba acostumbrado a la disputa y conocía todos los recursos de la oratoria en lo que es una disputa. Y por consiguiente, Tertuliano sabía utilizar con maestría los ataques propios de la ironía, los ataques del sarcasmo,
La idea es despedazar los argumentos del otro. Pero realmente no lee a Tertuliano y no dice, en algunas cosas, hombre, te iba faltando como caridad ahí. Él tiene numerosas obras apologéticas, Tertuliano. A Tertuliano le debemos muchas cosas. El primero que utilizó la palabra Trinidad, que a veces dice Trinidad y a veces dice Tríada, es Tertuliano, siglo segundo de nuestra era. El primer intento de sistematizar, de hacer una presentación racional de Dios, del misterio de Dios, es de Tertuliano. Y él es el que habla de Trinidad. Es una cosa impresionante. Bueno, entonces, en este periodo, fíjate que estamos en el siglo segundo, los cristianos están aprendiendo a argumentar. Les repito eso porque poco se comenta. ¿Por qué uno tiene que aprender a argumentar? Porque si no argumentas, tienes dos posibilidades. O dejas que se imponga la mentira, y eso es contrario al Evangelio. O empiezas a obrar con violencia, y eso es contrario al Evangelio. O sea que tienes que aprender a argumentar. Pero es que de hecho eso ya está en primera de Pedro. Nos dice el apóstol, aprendan a dar razón de su esperanza. Y de una vez advierte, pero con buena conciencia, con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Hombre, que ya había abogados en esa época. Eso es lo que quiere decir. Además de las peleas externas. Ah, pero es que las peleas, ya vimos con el caso de Trifón, las peleas no eran solo con los paganos, eran también con los judíos. Y se acuerda, si usted mira Hechos de los Apóstoles, ya aparece Pablo discutiendo con los judíos. O sea, la apologética no es únicamente con los paganos, es con los judíos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos ahí la carta de Ogneto, el pastor de Hermas, tenemos a San Justino, tenemos a Tertuliano. Búsqueme por favor una obra que se llama Contra Celso. La obra que se llama Contra Celso, averigüe ahí. Esa obra es más o menos de este mismo periodo, siglo segundo, siglo tercero. Esa es de Orígenes, ¿no? Esa es de Orígenes. Orígenes, aunque es conocido sobre todo por sus explicaciones bíblicas, pertenece en cierto sentido también a esta época. Entonces ahí tiene unas cinco referencias. Orígenes tampoco es canonizado, ni Tertuliano. Del pastor de Hermas no tenemos claridad sobre el autor. La carta de Ogneto no sabemos quién. Mejor dicho, de toda esta gente, el único que más o menos tenemos certeza es San Justino. Pero hay otro autor que ya presenta algunas argumentaciones en el año 100. Poquitico más, por favor. 105, 106. Estamos hablando de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es un testigo de inmenso, inmenso valor, porque San Ignacio de Antioquía nos habla de la constitución de la Iglesia. Ese no es un tema exactamente doctrinal, pero es muy importante, de cómo está constituida la Iglesia, de la importancia del obispo, los presbíteros, los diáconos, la unidad dentro de la Iglesia. Pero además, San Ignacio de Antioquía, obispo, San Ignacio de Antioquía también nos deja ver argumentaciones en contra de aquellos que decían que en Cristo había apariencia de cuerpo, pero no había verdadero cuerpo. Esa doctrina, la que dice que en Cristo había apariencia de cuerpo, pero no verdadero cuerpo, luego se conocería como docetismo, escrito con la letra C, docetismo. El docetismo es el hablar del cuerpo de Cristo como una apariencia. Este santo y bendito obispo, San Ignacio de Antioquía, enseñaba ya en contra del docetismo, aunque no creo que la palabra se utilizara en su época. Lo que pasa es que docetismo viene de una raíz griega que significa apariencia. Bueno, entonces podemos agregar a esta pequeña lista, podemos agregar algunos textos pequeñitos, pequeñitos de San Ignacio de Antioquía. Pero además de estas discusiones con judíos, se presentan también discusiones internas. Lo del docetismo es una discusión interna. Recordemos que Pablo tuvo discusiones con los judaizantes, que se presentaban como cristianos, pero decían que había que seguir practicando la ley de Moisés. Eso es lo que el tema principal de la carta a los Gálatas. Pero
también aparece en segunda carta de Pedro, también aparece la necesidad de argumentar dentro de la iglesia. Concretamente San Pedro dice, hace un elogio de los escritos de Pablo y dice, en ellos escritos o en esas cartas, hay algunas cosas que no sabe entender la gente. O sea, aparece el papel de la inteligencia. Hay gente que no está entendiendo bien la palabra. Eso dice segunda carta de Pedro. También en la brevísima carta de San Judas, al que conocemos como San Judas Tadeo, también en la segunda, en la carta, solo es una que tenemos, en la carta de San Judas Tadeo, también se habla de los que pervierten la doctrina. En fin. Pero es importante recordar aquí el docetismo, ya lo dijimos, es importante recordar a San Ireneo. San Ireneo, finales del siglo II, es el primer gran teólogo después de la era apostólica. ¿Por qué llamamos a San Ireneo el gran teólogo? Para quienes deseen profundizar en estos nombres que voy diciendo, el pastor de Hermas, la carta de Diogneto, pues nuestro querido Papa emérito, el Papa Benedicto, tiene toda una colección sobre los padres de la Iglesia. Si usted entra a la página del Vaticano, se va a la sección de los papas, se va a la sección de Benedicto y mira las catequesis de Benedicto. Él, desde el principio de su pontificado, en el año 2005, habló sobre padres de la Iglesia y hace todo un recorrido empezando precisamente por los discípulos de Pablo, Pablo y sus discípulos. Es una cosa brillante. Una gran parte de lo que me ha traído claridad a mí sobre padres de la Iglesia, y es de lo más legible que usted se puede encontrar, está en Benedicto, catequesis de Benedicto sobre los padres de la Iglesia. Eso no se lo pierda, es muy legible. Realmente es tener a uno de los mejores maestros de teología de nuestra época explicando, como se dice popularmente, casi con plastilina, explicando qué es lo que debemos a estos grandes hombres. Por favor, no se pierdan la catequesis del Papa Benedicto sobre San Ireneo y el aporte de Ireneo, especialmente en dos de sus obras. El primer compendio de teología, el primer catecismo, o cosa que se parezca a catecismo en la Iglesia Católica, es de San Ireneo. Y es conocido San Ireneo especialmente por una obra que se llama Contra las herejías. Propiamente se llama Contra los herejes, Adversus hereses. Se escribe en latín. El Adversus hereses de San Ireneo es magistral. ¿Qué es lo que más ataca San Ireneo? ¿Cuál es la, hacia dónde dirige su argumentación? Gnosticismo. Y la idea fundamental que ataca San Ireneo es la idea de que el cuerpo de Cristo no era real. Es decir, la naturaleza de Cristo se va volviendo cada vez más el problema central de aquellos cristianos. No es preguntar quién es Cristo, sino es preguntar qué es Cristo. Esa es la pregunta que va a producir ríos de tinta y algunos ríos de sangre también. ¿Qué es Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta quién es Cristo y qué es Cristo? Que si yo quiero saber quién es Cristo, pues a través de la oración, la lectura del Evangelio y la participación en una comunidad cristiana, me doy cuenta de quién es Cristo. Pero preguntar qué es Cristo es resolver preguntas como, por ejemplo, ¿estamos hablando de Dios? ¿Estamos hablando del hombre? ¿Es un hombre Dios? ¿Es Dios habitando en un hombre? ¿Qué es Cristo? Es decir, ¿cómo está hecho Cristo? Esa es la pregunta de la cristología. Entonces, San Ireneo muestra esa capacidad de argumentación. Por aquella época tenemos que situar la discusión contra los ebionitas. Los ebionitas eran una secta judía que reconocía a Cristo como Mesías, pero no un Mesías Dios. Los ebionitas decían que este Mesías estaba solamente representado en el Evangelio de Lucas. Ellos rechazaban los demás evangelios y sobre todo odiaban el Evangelio según San Juan. A lo largo de la historia, el evangelio más odiado de la historia es el Evangelio según San Juan, hasta nuestros días. Es el evangelio más odiado. ¿Por qué lo odian? Porque es presentado, básicamente, porque es el que declara de una manera más, digamos, más patente la divinidad de Jesucristo. Y eso es insoportable para los oídos incrédulos.
Entonces el Evangelio de Juan es el Evangelio más odiado. Los evionitas aceptaban el Evangelio de Lucas, odiaban a San Pablo y a San Juan. O sea, eran gente que tenía bastante odio, les alcanzaba bastante. Esos eran los evionitas. Bueno, ahí hemos terminado, señora. ¿Cómo? Puedo estar equivocado. Por favor, revisar. Por favor, revisar. A mí me parecía que era Lucas, pero puedo estar equivocado. Sí. Y sí es posible que tenga razón, porque el evangelio más próximo al judaísmo es el de Mateo. Entonces, por favor, verifica ahí que tienes la fuente y corregimos inmediatamente, porque lo importante es que le queden esos apuntes, que usted de aquí a 10 años, usted vuelva ahí y diga, maravilloso ese momento antes de que empezara la persecución. Efectivamente, San Mateo. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Entonces, no es Lucas y no es Mateo. Gracias. Pasamos a la siguiente fase. Entonces, ya hemos hablado de la parte apostólica, ya hemos hablado de la parte, de la parte bíblica, el tiempo de los apóstoles, después hemos hablado de la fase apologética. Vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase que aquí llamamos conciliar. Ya para esta época, estamos hablando del siglo III, ya para esta época, ya los cristianos se habían acostumbrado a que era necesario argumentar. Es decir, que aplicar la razón al contenido de la fe es un deber del cristiano. Ya eso estaba claro. A la altura del segundo siglo, ya estaba claro. Aplicar la razón al contenido de la fe es un deber. Eso tenemos que hacer. Pero las cosas adquieren otro tamaño cuando a mediados del siglo III surge un sacerdote de la diócesis, aunque no se utilizaba la palabra diócesis, de Alejandría, y ese sacerdote se llamaba Arrio. Él era del norte de África, algunos dicen que era de la región de Libia, de la actual Libia, pero él era sacerdote en la diócesis, usamos esa terminología, de Alejandría, y él empezó a predicar que toda la gloria la merecía Dios. Hasta ahí no tenemos discusión. A Dios toda la gloria. Pero cuando Arrio empieza a hablar de Cristo, ya el lenguaje se vuelve complicado. Porque entonces Arrio dice, Cristo no merece la misma gloria de Dios. Cristo fue creado por Dios. La frase más famosa de Arrio es esta: hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero no era Padre. Esa es la frase de Arrio. Esta frase de Arrio despierta las alarmas del obispo de Alejandría, ciudad del norte de Egipto. Despierta las alarmas, ese obispo se llamaba Alejandro de Alejandría. Y este obispo Alejandro le dice a Arrio, su sacerdote, ¿qué es lo que está diciendo usted? Y Arrio utilizaba un lenguaje ambiguo. Fíjate cómo nosotros tenemos claro que Arrio negaba la divinidad de Cristo. Pero es que Arrio no decía tanto esa frase, según parece, sino que las frases de él eran como las que acabo de citar. No es igual la gloria que merece el Padre que la gloria que merece el Hijo. Es una frase ambigua, una frase que puede casi entrar en muchos oídos. O la otra frase: hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero no era Padre. Porque después Dios creó como la primera, la más alta, la más bella, la más santa de las criaturas, al Verbo. Con tantos elogios que rodeaba a Cristo, uno puede quedar aturdido. Pero estaba negando la divinidad de Cristo. Alejandro de Alejandría, que es considerado santo, Alejandro dijo, no, espérate, esto así no es. Entró en la discusión y la cosa empeoró. La cosa se puso muy complicada y entonces empieza a formarse una división dentro del pueblo cristiano, y para ese entonces el emperador romano, llamado Constantino, dice, esta situación está compleja.
Esto aquí ya no me está gustando. Esto ya no me está gustando. Por ese entonces ya había empezado seriamente el declive del Imperio Romano de Occidente, y entonces por eso Constantino pues funda la ciudad a la que le da su nombre, Constantinópolis, o sea la ciudad de Constantino, que es la famosa Constantinopla, la actual Estambul. Entonces, Constantino dice, yo no quiero divisiones de esas en mi imperio. Constantino era muy cercano al cristianismo, pero él no era bautizado. Él fue bautizado solo al final de su vida, y para tristeza del alma suya, fue bautizado por un obispo arriano. Bueno, entonces Constantino convocó un concilio, que es el concilio de Nicea, año 325. ¿Por qué convoca el concilio en Nicea? Nicea queda bastante lejos, queda en la actual Turquía. ¿Por qué convoca un concilio tan lejano? Porque él quería un lugar neutral. Él no quería que fuera en Constantinopla, donde estaba surgiendo cada vez más la iglesia y que llegaría a ser la capital del pensamiento cristiano. Él no estaba pensando en Constantinopla, no pensaba en Alejandría, no pensaba en Roma. Dijo, un lugar neutral, nos vamos para Nicea. Y se fueron para Nicea, y Nicea llegó a la conclusión, guiada fundamentalmente esa asamblea por... No, San Cirilo es después, San Atanasio. Atanasio, cuando participó del concilio de Nicea, era diácono. ¿Era diácono de dónde? De Alejandría. ¿Era diácono de quién? De Alejandro. O sea que Alejandro fue con su asesor teológico, probablemente es el mejor asesor teológico de todos los tiempos. Entonces Atanasio presenta toda una argumentación sobre por qué el Padre y el Hijo son coeternos, y utilizando el lenguaje de arte dice, merecen la misma gloria. Hay un texto muy famoso que ustedes deben conocer, que se conoce por la palabra esta en latín, quien quiera que sea, quien quiera ser salvo, empieza diciendo, creo que lo llaman quiscunque, busquen por ahí por favor esas palabras así con Q, obviamente, que si no es, o creo que es quicunque, no sé si es quiscunque o quicunque. Busquen quicunque San Atanasio y ahí aparece. Por favor, prontico, necesitamos agilidad en esta tierra. Ese es un texto que se conoce, por supuesto yo creo que él lo escribió en griego, pero es un texto que se conoce sobre todo por su versión latina, y es una proclamación de la fe trinitaria. El símbolo se conoce también como símbolo atanasiano. ¿Dónde está? ¿Sí aparece o no aparece? ¿Cómo? Quicunque. Exactamente. Quicunque, ese es. Entonces, San Atanasio escribe y es el primer enunciado de la fe trinitaria. Es una fe que se ve obligada a pensarse. A San Atanasio eso le salió carísimo. 5 veces fue desterrado de su propia diócesis porque él pasó a ser sucesor de Alejandro de Alejandría. Entonces Atanasio pasó a ser obispo. Pero ustedes no se crean que por el hecho de que el concilio de Nicea rechazó el arrianismo, desapareció el arrianismo. El arrianismo siguió bastante vivo. ¿Por qué? Porque entró la política al asunto. La política entró severamente al asunto, y entonces a los emperadores les convenía más el arrianismo que el catolicismo. ¿Por qué les servía más el arrianismo que el catolicismo? Amigos, ahí tengo que remitirlos a un canal que se llama Fray Nelson en YouTube, donde hay, si usted busca en mi canal arrianismo, hay una explicación larga de por qué el arrianismo era políticamente mucho más favorable que el catolicismo. El arrianismo favorecía el diálogo con los judíos y el arrianismo favorecía el diálogo con los paganos. Básicamente esa es la razón. Entonces los emperadores romanos en general tendían más al arrianismo que al cristianismo. Y es ahí donde nos encontramos con esa famosa frase, el mundo gemía arriano. Hubo una época, esto hay que decirlo con profunda compunción del corazón, amigos, hubo una época en que había más obispos arrianos que obispos cristianos o católicos. ¿Por qué les estoy contando esto? Les estoy diciendo esto, estamos hablando del siglo IV. ¿Por qué les estoy diciendo esto? En primer lugar, porque muchos obispos sufrieron por eso. Obispos que sufrieron por la infestación arriana son, por ejemplo, San Juan Crisóstomo,
Por ejemplo, bueno, ya dijimos San Atanasio, obviamente, el primero. San Atanasio, San Juan Crisóstomo. San Ambrosio de Milán. San Ambrosio tuvo que ponerse frente a las multitudes. Esa era la otra primera línea. Tuvo que ponerse frente a la primera línea arriana que quería adueñarse de la catedral de Milán. Y el pueblo católico salió a defender la catedral, como hoy hacen muchos laicos en México. El pueblo católico salió a defender la catedral de Milán, pero no salieron solos. Ahí salió también el obispo. Y cuando el obispo Ambrosio, finales del siglo IV, sale a defender su catedral, sale con la gente, y estaba ahí la primera línea arriana, con todo su ataque, con su brutal ataque, había una persona que estaba presenciando esa escena y su nombre era San Agustín. Una de las razones para la conversión de San Agustín fue ver al obispo dispuesto a morir por la fe. Ver que el obispo estaba ahí, no lo hirieron, no lo mataron. Y la catedral quedó en manos católicas, en las manos de San Ambrosio. Pero eso le impactó. A Agustín le impresionaron muchísimas cosas de Ambrosio, muchísimas. Le impresionó la elocuencia, siendo Agustín maestro de oratoria. Le impresionó el conocimiento, siendo Agustín un hombre de estudio. Y le impresionó la santidad, que Agustín no tenía. Y le impresionó la coherencia, que Agustín tampoco tenía. O sea que Ambrosio tenía dos cosas que Agustín sí tenía y dos cosas que Agustín no tenía. Las dos que Agustín sí tenía eran oratoria y mucho estudio. Las dos que Agustín no tenía eran santidad y coherencia. Y esa es la razón por la que, humanamente esa es una de las razones, sabemos que toda conversión es gracia de Dios, pero esa es una de las razones por las que Agustín dice, quiero bautizarme, y a mí no me bautiza otro, sino Ambrosio. Bueno, así empieza la fase conciliar con Nicea, pero yo di un salto demasiado grande, porque resulta que a lo largo del siglo IV surge una pléyade de santos que van a dar una tremenda claridad sobre el misterio de quién y qué es Cristo, y sobre el misterio de cómo es la Trinidad. Y ahí encontramos especialmente tres santos llamados los padres capadocios. Llámanse capadocios porque Capadocia es una región que queda semidesértica, que queda en el centro, o quedaba, no sé cómo se funciona eso ahora, quedaba en el centro de Turquía. La Turquía de la época era un hervidero de ideas. Es que usted, si usted mira dónde está Turquía, Turquía está en el cruce de caminos de todo, del comercio, de las ideas, de Rusia y Estados Unidos, de todo. Es una cosa impresionante Turquía. Bueno, ¿quiénes son los padres capadocios? Son San Basilio Magno, que por algo es llamado Magno, San Gregorio Niceno y San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno, impresionantes. Estos obispos, a ellos debemos en buena parte la elaboración en términos inteligibles del misterio de nuestra fe. En el mismo siglo IV, en el año 381, nos encontramos que surge otra herejía. Así como a Arrio se le había ocurrido negar la divinidad de Cristo, los macedonios negaban la divinidad del Espíritu Santo. Eran conocidos a veces como neumatómacos, es decir, enemigos del Espíritu. Esta herejía de los macedonios recibió respuesta en el año 381 en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla. Y en Constantinopla se refrendó la enseñanza de Nicea y se hizo una nueva elaboración del credo, que es el credo que llamamos niceno-constantinopolitano. Es el credo largo que es preferido en muchísimas partes de la Iglesia Católica, menos en Colombia. En Colombia casi siempre recitamos el símbolo de los apóstoles, que no está mal. Pero realmente la elaboración más completa es el símbolo niceno-constantinopolitano. Bueno, ustedes observan que el niceno-constantinopolitano dice expresamente, creo en el Espíritu, creo, ¿cómo es? Que procede del Padre y del Hijo. Bueno, realmente solo dice que procede del Padre. Solo dice que procede del Padre. Qui procedit ex patria.
Eso es lo único que dice. Pero después, un papa, cuyo nombre no recuerdo, siglos después, dijo, momento, procede del Padre y del Hijo. Y entonces lo que había dicho el Concilio de Constantinopla lo reformó ese papa, eso fue como siglo VII, VIII, una cosa así. Y entonces los cristianos ortodoxos dijeron, un momentico, usted es solamente el obispo de Roma. Y empezó una discusión muy seria. Usted no puede agregarle filioque, o sea, y del Hijo. Usted no puede agregarle filioque, es uno de los temas complejos en la discusión con los ortodoxos. De ese tema, como de tantos otros, nos habló Santo Tomás. La respuesta de Santo Tomás, para que no se queden así, es que se puede decir que el Espíritu Santo en la Trinidad procede del Padre y del Hijo, o se puede decir, y vale lo mismo, y significa lo mismo, que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, que es la fórmula aceptada por los ortodoxos. Entonces, ahí tenemos esa situación. Bueno, entonces siguen los concilios. En el año 431, otro hereje, o sea que la teología se ha hecho a golpe de herejías. Es una cosa muy triste, porque la principal fuente de la teología debería ser el amor y el deseo de penetrar en el misterio divino. Pero la verdad es que si usted mira, la teología ha surgido básicamente tratando de responder a herejías. Entonces ahí tenemos otra herejía. ¿Cuál es esa otra herejía? Nestorio. ¿Qué afirma Nestorio? Que en Cristo había dos personas. Uno es el Hijo, la frase famosa de Nestorio es, uno es el Hijo de Dios y otro es el Hijo de María. Son dos personas que, algo así como que la persona del Verbo, que es eterno y espiritual, se adueña de la persona del Hijo de María, y ese es Cristo. Algo así como una especie de posesión santa, no posesión, claro, oscura ni diabólica, sino posesión santa. El Logos se adueñó de la persona de María, perdón, de la persona del Hijo de María. Esa es la teoría de Nestorio. El archi oponente de Nestorio es tu amigo, San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría se opone a Nestorio, y entonces San Cirilo de Alejandría mueve los hilos para que se convoque un concilio en Éfeso. Hay que tener presente que San Cirilo de Alejandría, por supuesto que es un gran santo, pero tengan en cuenta dos cosas. Aquí tenemos que hablar en confianza y que no salga de nosotros 60. Miren, amigos, San Cirilo de Alejandría tenía una terminología que no era todavía la terminología calcedonia. O sea, San Cirilo de Alejandría en sus escritos presenta ambigüedades terminológicas con respecto a persona y naturaleza. Es algo complejo ahí. Si no me falla la memoria, San Cirilo hablaba de dos naturalezas, no de dos naturalezas, sino hablaba en Cristo de una sola naturaleza para tratar de referirse a lo que después llamamos una sola persona. Creo, pero eso hay que revisarlo, creo que esa era la confusión que tienen algunos escritos de San Cirilo de Alejandría, afirmar que en Cristo había una sola naturaleza y no dos. ¿Cuándo se termina de aclarar la situación? Concilio de Calcedonia, año 451, frente a otra herejía. Todo es con herejías, qué dolor. Esa otra herejía era de un monje famosísimo. Él vivía cerca de Constantinopla y era un monje a la que la gente tenía por santo. Por favor, cuidado con estar creyendo que un fraile es santo, que un monje es santo, que yo... Cuidado, mire, sean muy prudentes en eso. Ustedes se han dado cuenta cómo dos o tres veces en estas charlas ustedes me han corregido por inexactitudes, como lo de ahorita que dije Lucas y era Mateo. Ustedes me han corregido. En cosas más graves también puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con venerar demasiado a una persona. Entonces, este monje se llamaba Eutiques, y Eutiques era un monje que tenía fama de hombre espiritual. Y les voy a contar otra cosa que es políticamente incorrecta. Las grandes herejías se han propagado a velocidad de mujer. Ustedes me van a decir, sexista, expúlsenme, ya, sáquenme de una vez. Pero la realidad es que las mujeres han sido el principal impulso de las herejías. ¿Cómo va a ser, hombre? No. La verdad es que los heresiarcas, es decir, los que han dado orígenes a las herejías, son en su inmensa, inmensa mayoría
hombres. Pero la propagación de las herejías ha sucedido a velocidad de mujer. Lo lamento. Mire, eso es así. Arrio nunca hubiera alcanzado la difusión que tuvo en el siglo III, a no ser porque había unas mujeres consagradas, no se hablaba de religiosos ni de monjas, las llamaban unas vírgenes, unas mujeres consagradas que hicieron toda una catequesis arriana a base de cantos. Y los cantos, ¿ve? Toda esa gente que canta, mujeres que cantan, ay, no cantan. Cuidado con lo que cantan. Cuidado con lo que cantan. Las cantantes arrianas difundieron el arrianismo por todo ese norte de África y por Palestina y por un poco de partes. Entonces lo mismo pasó en el caso de Eutiques. ¿Quiénes eran las grandes fans de Eutiques? Una cantidad de señoras, muchas de ellas de altísima clase social, porque veían en Eutiques un santito. Y es que si usted hubiera conocido a Eutiques, probablemente usted hubiera pensado lo mismo. Era un hombre que vivía en espíritu de penitencia, que solo te hablaba del cielo, que conocía las escrituras con una memoria impresionante, con una predicación. La gente escuchaba a Eutiques y salía con ganas de ser santa y de irse para el cielo. Y resulta que hereje. ¿Ah? ¿Quién era el obispo en esa región? Pues era nuestro querido Flaviano. ¿Quién era obispo en Roma, le hace papa en aquel tiempo? León Magno. Entonces el problema de Eutiques ya se le había salido de las manos a Flaviano. ¿Cuál era el gran argumento de Eutiques? Ahora que yo le planteé qué era lo que decía Eutiques, usted va a decir, no, pues claro que esa no es nuestra fe. Pero es que una cosa es que yo lo diga aquí, siendo yo lo que soy, y otra cosa es que lo diga un hombre que usted lo veía y, como se ha dicho de varios santos, parecía estar más en el cielo que en la tierra. Es que Eutiques parecía casi levitar. Llevaba una vida tan pura, tan santa, tan mansa, con una humildad tan grande. Y cuando hablaba de Cristo se transportaba, mejor dicho, te elevaba el corazón. Y sin embargo era un hereje. Cuidado con eso. Usted hágame el favor de... Sí, usted puede admirar a la gente que quiera, pero mientras la iglesia no se declare, usted tenga mucha, mucha, mucha prudencia, porque uno se llena de admiración por las personas, y sobre todo, uno se llena de admiración por las personas por dos razones. Primero, porque tienen virtudes que uno no tiene. Por ejemplo, todo el mundo dice que Eutiques era un monje de una pureza angelical, y sabemos que para muchos de nosotros los temas de la carne y de la pureza no han sido fáciles. San Agustín mismo decía, en ningún otro campo es tan frecuente la batalla y tan rara la victoria, como en el tema de la castidad. Bueno, pues Eutiques tenía una castidad como de ángel, y eso despertaba una admiración tremenda. Pues muy especialmente, adivinen, ¿en quiénes? Eso es así. Claro, las mujeres tienen ojo clínico para detectar, este es un corrupto, este es otro corrupto, este es un pervertido, corrupto. Entonces, claro, con ese ojo clínico que tienen las mujeres, para saber cómo las están mirando, cómo las están abrazando, cómo les dan la mano, cómo les hablan, qué tonos tienen, y llegan con ese examen riguroso, llegan a escuchar al monje Eutiques, y sale este hombre, que además de todo era delgado, alto, cuidado con esos delgados altos, sale este hombre delgado, alto, con rostro de ángel. Es que Eutiques era así, con rostro de ángel, y empieza a predicar y solo te habla de la grandeza de Cristo. ¿Quién iba a imaginarse que ahí había un hereje? Pero sí había hereje. ¿En qué consistía la herejía de Eutiques? Que Eutiques decía que Cristo era Dios entre nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien, claro. Cristo es Dios con nosotros. Está divinamente, señor Eutiques. Dios entre nosotros. Básicamente, la herejía de Eutiques era que el cuerpo de Cristo no era un cuerpo como el nuestro, sino era simplemente el instrumento que la divinidad había utilizado para hacerse presente. ¿Qué era lo único? ¿Cuál era la bobadita que negaba Eutiques? Que el cuerpo tuyo fuera como el de Cristo, o que el cuerpo mío fuera como el de Cristo.
Entonces, Eutiques, como se dice popularmente en Colombia, se fajaba unos tremendos sermones sobre la persona de Cristo, las enseñanzas sublimes de Cristo, la sabiduría de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no es como tu cuerpo. O sea, negaba la naturaleza humana de Cristo. Figúrese usted, así resultó Eutiques. Y entonces Flaviano le hace consulta a León Magno, se cita al concilio de Calcedonia. El Papa no asistió personalmente, no era la costumbre en la época, los papas no asistían a todos los concilios, fue solamente en el siglo XIX que se determinó que toda asamblea conciliar tenía que estar presidida efectivamente por el Papa. Entonces, el Papa envió un par de legados, pero envió el Tomus ad Flavianum, no sé si han oído, ¿ya oyeron hablar? Bueno, es importante haber oído hablar. Que ya les dije, ahora entienden un poco mejor, entendemos un poco mejor, porque es el documento probablemente más importante de toda la historia después de la Biblia, porque esclarece el misterio de Cristo, lo presenta en una máxima luz. Las palabras de San León impresionaron tanto, él no estaba corporalmente presente ahí, las palabras de León en el 451 impresionaron tanto, pero tanto a la asamblea, que la exclamación de los obispos fue: Pedro ha hablado por la boca de León. Uno de los elogios más grandes que se han pronunciado en esta tierra. Pedro ha hablado por la boca de León. Esa es la fe. Año 451, Concilio de Calcedonia. ¿A qué genio le regaló el Espíritu Santo esa formulación que sigue siendo la expresión de nuestra fe? Se llama San León Magno. Su fiesta dentro de 3 días. Así que, por favor, los que puedan, hay que ir a misa en San León Magno. Pues obviamente no es día de guarda, pero yo sé que muchos de ustedes asisten a misa todos los días, pero cuando ustedes oigan que se está celebrando a San León Magno, yo necesito que usted sienta que el pecho se le inflama de alegría y usted dice, qué regalo el que le has dado a la iglesia. Es algo impresionante. La defensa de San León Magno de la carne de Cristo está sobre todo en una frase que cito con alguna frecuencia. La frase es la siguiente: lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Esa es una de esas frases para volverse uno místico. Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. ¿Por qué destaco el plural, señores y señoras? Porque no es solo la Eucaristía. No es solo la Eucaristía. Cristo te tocó. En las aguas del bautismo, la mano de Cristo te tocó. En la absolución del sacerdote, la voz de Cristo la escuchaste. En la unción de los enfermos, te acaricia el médico divino. Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Por supuesto, donde más impacta esto es en los sacramentos de servicio. Porque entonces imagínense cómo tenemos que ser los sacerdotes. Nosotros tenemos que ser el toque de Cristo. Eso le queda grande a todo el mundo. Pero bueno, para allá vamos, en eso estamos. Nosotros tenemos que ser el toque de Cristo, los sacerdotes. Pero el matrimonio tampoco la tiene tan fácil, porque ya había algunos hombres que decían, bueno, sí, que trabaje. ¿Para qué se metió a eso? Que trabaje. No, señor. Acuérdese de lo que dijimos, si usted se va a casar, le toca ser Cristo en la casa. Entonces, ese es el nivel de santidad. O sea que la frase de San León Magno, eso es para hacer un retiro con esa sola frase. Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. Digno heredero en esto, San León, digno heredero de San Ireneo, que había dicho: la carne de Cristo es el eje central de nuestra salvación. Ahora se la dicto en latín, pero escríbala en español, porque es que en latín uno no la entiende ni traducida directamente. La carne de Cristo es el eje central de nuestra salvación, o sea que Dios se haya encarnado para ofrecer su carne en la cruz. Ese es el sentido de la frase de San Ireneo. ¿Dónde se dice? Sí, pero no recuerdo en este momento el texto. Dice algo como
el demonio ha vencido por la carne, por la misma encarnación Cristo ha vencido. Bellísimo, así es, tal cual. Entonces, le repito la frase a San Ireneo. Dícese de este modo, la carne de Cristo es el eje de nuestra salvación. Eje de nuestra salvación. Porque en la carne de Cristo está la encarnación y en la carne de Cristo está la ofrenda en la cruz, donde está nuestra redención. La frase en latín es mucho más cortica y se dice en tres palabras. Caro, que significa carne, se refiere a la carne de Cristo. Cardo, que significa quicio, el antiguo sistema de bisagra de las puertas. Caro, cardo, caro, cardo, salutis. Salutis, salvación. Literalmente la frase de San Ireneo es, la carne es el quicio de la salvación. Pero como eso no se entiende solamente traducido, por eso damos la traducción extensa que es, la carne de Cristo es el eje fundamental o el eje central de nuestra salvación. Bueno, ese es San León Magno, y pasamos entonces, damos un salto, que no es un salto porque es realmente contemporáneo a esta época, tenemos que hablar aquí de San Agustín. San Agustín, para que usted se ubique, murió en el año 430, o sea, murió un año antes de Éfeso, año 430. Aquí me voy a limitar a leer lo que tengo para que conozcamos un poco los aportes de San Agustín. Escriba a la mayor velocidad que usted pueda, por favor, tome los apuntes. Aportes de San Agustín de Hipona. Abrió para la humanidad el continente nuevo. Abrió para la humanidad el continente nuevo de la lectura razonada de la interioridad y la conciencia. ¡Qué cosa tan impresionante! Abrió para la humanidad el continente nuevo de la lectura razonada de la interioridad y la conciencia. Ahí me refiero, por supuesto, a su obra cumbre, Las Confesiones. La lectura razonada de la interioridad y la conciencia. Segundo, exploró como ninguno los vínculos profundos de la Escritura y su unidad. Siguiendo en parte los métodos alegóricos de Orígenes, exploró como ninguno los vínculos profundos de la Escritura y su unidad, siguiendo en parte los métodos alegóricos de Orígenes. O sea que ver la unidad de la Escritura, es difícil encontrar un autor como San Agustín, probablemente no ha existido esa manera de conectar textos de la Escritura. Por favor, está en internet, busquen el comentario al Padre Nuestro de San Agustín, que se conoce como, ay, ¿cómo es eso? La carta a Proba. Una mujer, entendemos que es una persona que realmente existió, llamada Proba, con B grande. La carta a Proba contiene el tratado de la oración de San Agustín, y es impresionante en ese tratado de la oración ver cómo Agustín va tejiendo versículos de la Escritura y mostrando su unidad que culmina en el Padre Nuestro. Es una genialidad que uno se queda así asombrado. Tercero, dio una respuesta definitiva, dio una respuesta definitiva a las acusaciones del mundo pagano, porque los paganos decían, mire, la razón por la que Roma está cayendo es porque llegaron los cristianos. Ya no pudimos adivinar más aves, dejaron apagar el fuego de Vesta, mejor dicho, esta gente acabó con todo. Entonces dice aquí, dio una respuesta definitiva a las acusaciones del mundo pagano. ¿En dónde? ¿En qué obra? La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es una obra muy difícil de leer, es larguísima, larguísima, es tediosa en su primera parte. ¿Por qué es tediosa? Porque se refiere a una cantidad de costumbres romanas que uno no tiene ni idea. Todas estas cosas de supersticiones, pero multiplícalo por 10 a la X, es una cosa bárbara. Entonces uno intenta leer La Ciudad de Dios y siente
¿Qué hago? ¿Qué hago? Finalmente descubre, para remisión de mis pecados y disminución de purgatorio, dio una respuesta definitiva a las acusaciones del mundo pagano sin renunciar a tomar herencia intelectual del paganismo. Ese es el genio de San Agustín. Sin renunciar a tomar una herencia o la herencia intelectual del paganismo. ¿Cómo así? Sí, señor. Usted se da cuenta que, por ejemplo, en su obra de la doctrina cristiana, que también es de recomendable lectura, o sea, si yo tuviera la edad de Manuel, yo diría, tengo que ponerme juicioso con un plan de lectura, porque si no, no me va a alcanzar la vida. Es que ustedes pónganse a pensar una cosa, hablando de este servidor de ustedes, yo empecé más o menos a leer estos temas con alguna seriedad, ¿a qué edad será? 22, 23 años. No le alcanza a uno la vida, uno tiene que empezar a la edad de Manuel. Pero con un plan, sin volverse loco, sin no, porque las muchas letras cesan el seco, ¿cómo es? Secan el seso. Entonces hay que tener un plan, pero hay que leer muchísimo. Y no hemos llegado a muchos otros autores dignos de lectura. Entonces, en la obra de doctrina cristiana, San Agustín cita autores paganos, cita por ejemplo a Cicerón, cuando se trata de cómo se tiene que enseñar, cómo se tienen que enseñar las cosas. O sea que Agustín toma distancia del paganismo y a la vez aprovecha la herencia del paganismo. Cuarto. O sea, usted se va dando cuenta del tamaño de San Agustín, ¿no? Cuarto. Elaboró una teoría coherente y fundamentada. Elaboró una teoría coherente y fundamentada sobre la necesidad y la obra de la gracia. Elaboró una teoría coherente y fundamentada sobre la necesidad y la obra de la gracia. Por eso se le conoce a él como el Doctor Gratiae, el maestro en la gracia, lo que es la gracia divina, sobre todo por sus discusiones en torno a Pelagio y el pelagianismo. Quinto, abordó los grandes tratados teológicos y morales. A San Agustín debemos el primer estudio de la Trinidad en lo que se conoce como la aproximación psicológica. Es decir, ¿en qué se parece Dios al alma humana? Abordó los grandes tratados teológicos y morales. Dos puntos. La Trinidad, la libertad humana, los diversos estados de vida. Es impresionante San Agustín. Los grandes tratados. Sexto. No hemos terminado. Sexto. Mostró y vivió la relación profunda entre, mostró y vivió la relación profunda entre espiritualidad, santidad, estudio y servicio pastoral. Espiritualidad, santidad, estudio y servicio pastoral. Ahora entienden ustedes por qué el santo más admirado por Benedicto es San Agustín. Lo ha dicho más de una vez. Ahora me pregunta Nelson, ¿dónde? Hombre, que lo ha dicho, que me crea que lo ha dicho. San Agustín. Claro, porque es que Benedicto, que fue obispo a una edad más bien joven, Benedicto se dio cuenta que necesitaba esto, espiritualidad, santidad, estudio y servicio pastoral. Y la síntesis de San Agustín es impresionante. Él vivió todo eso. Termino por decirles de San Agustín, fue el maestro principal de la iglesia entera durante casi 1000 años. ¿Necesita alguna otra referencia? Fue el maestro principal o maestro primero de la iglesia entera durante casi 1000 años. Impresionante. ¿Por qué decimos casi 1000 años? Porque prácticamente San Agustín llega hasta Trento. En Trento las cosas cambian. Eso es siglo XVI. Agustín muere en el siglo V. Durante todo ese tiempo no es que fuera el único maestro, hay muchos otros maestros, pero sí era el maestro principal. Eso es así. Eso es así.
Fíjese que, por ejemplo, mi amiga de Siena no sabía leer ni escribir, y usted encuentra en Santa Catalina la huella de la predicación de San Agustín. O sea, ella conoció a San Agustín no leyendo a San Agustín, sino porque los sacerdotes predicaban siguiendo a San Agustín. O sea, calcule usted lo que es el poder de San Agustín. Es una cosa que uno se queda asombrado. ¿Y qué pasó en Trento? Porque en Trento declina un poquitito la importancia de San Agustín. ¿Por qué? Respuesta, amado. Exactamente. Porque llevaba 3 siglos de olvido Santo Tomás. Hubo un obispo que nos hizo muchísimo daño, o sea, que Dios lo tenga en su reino, pero que le haya tocado duro el purgatorio. Bueno, hay un obispo que se llama Esteban Tempié, se escribe Tempié. Esteban Tempié era obispo en París cuando Tomás era maestro. Y Esteban Tempié tendió sobre la enseñanza de Santo Tomás un amplio velo de duda, acusándolo de posibilidad de herejía por el llamado averroísmo latino, sabiéndose que Santo Tomás había hablado claramente en la primera parte de la Suma en contra del averroísmo latino. Pero de todas maneras, Esteban Tempié tendió un velo de duda sobre la doctrina de Santo Tomás. Y ese acto de Esteban Tempié, arzobispo de París en el siglo XIII, hizo que la enseñanza de Santo Tomás no se divulgara. No se divulgara como se hubiera podido divulgar. Entonces llegó un papa dominico, como Tomás, que hizo una alcaldada. ¿Nombre del papa? Pío V. Entonces Pío V dijo, no, esto toca remediarlo. Para los males que estamos padeciendo, el siglo XVI pues era el siglo de la Reforma Protestante, para los males que estamos padeciendo y para lo que nos ha servido ya Tomás en el Concilio de Trento, me hace el favor, hagan una edición nueva de las obras de Santo Tomás y divulguen eso por todas partes, que para eso hay imprenta. Ya había imprenta en el siglo XVI. La imprenta pues fue inventada en el siglo XV. Entonces divulguen eso. Y así se hizo la edición llamada Piana de las obras de Santo Tomás. Y ahí empieza Tomás a tomar mayor y mayor importancia, especialmente en los seminarios de la Iglesia Católica. Esa importancia de Santo Tomás luego declina un poco. Surge el Papa León XIII, que saca una encíclica, me parece que se llama Eterni Patris, y en esa encíclica dice, ¡ey, hay que volver a Santo Tomás! Y suelta su famosa frase, la Iglesia no puede apartarse de Santo Tomás sin grave daño. Esa frase es de León XIII, Papa no canonizado. León XIII, no puede apartarse la Iglesia de Santo Tomás sin sufrir grave daño. Yo creo que la historia le ha dado la razón a León XIII. Luego, en 1974, el Papa Pablo VI, en su encíclica Lumen Ecclesiae, su carta Lumen Ecclesiae en 1974, dice, ¡ey, que toca volver a Santo Tomás! Pero esa historia de Santo Tomás, eso es para otro retiro que tenemos que ver todo lo que ha pasado con Santo Tomás. Bueno, este es San Agustín de Hipona. Entonces, muy impresionante me parece lo logrado por San Agustín. Es un regalo inmenso, sobre todo cuando usted piensa que este hombre se bautizó sobre los 30 años de edad. De manera que, como a los 3 años, al poco tiempo de ser bautizado, como a los 4 o 5 años vino la ordenación sacerdotal, y 2 o 3 años después la ordenación episcopal, de manera que él ya era obispo en el año 400. Pero él llegó a ser obispo algo así como por unos 34 años o algo así. En esos 34 años alcanzó a hacer todo esto que hemos dicho. Ese es